muchas personas mueren al tratar de encasillarse en una estética general, en una estética construida para lo comercial, como cuerpos de carnicería. Nos han colgado, nos han expuesto en vitrinas y nos han obligado a transformar nuestros cuerpos para poder tener una vida llena de dignidad, una vida económica. Nuestros cuerpos se han convertido en tarjetas de crédito. Vemos cómo llenamos nuestros cuerpos de veneno. Por fuera nos vemos bellas, pero por dentro nuestra sangre se vuelve negra de tanto veneno que consumimos. Estamos en una sociedad decadente, que hace más decadentes nuestros cuerpos, volviéndonos putrefactos a un estado en vida. ¿Por qué? Quisiera compartirle a ustedes un poquito de lo que fue el haberme inyectado los biopolímeros, que pues en un comienzo me los inyecté sabiendo, o sea, no sabiendo que esto podía afectar mi salud a gran escala, por vernos lindas, por vernos bonitas. Recurrimos a lo primero que encontremos, como son los biopolímeros. Decidí un día cualquiera, después de que tanto me afectó a mi cuerpo, decidí quitármelos, o sea, sacarme los biopolímeros. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Ha sido una lucha, una guerra, primero que todo, contra los síntomas que le dan a uno. Segundo, contra la salud, contra las EPS. Contra todo eso también es un contratiempo. Pero ¿qué pasa? Me decidí, a Dios gracias, ya me saqué eso y he descansado. Mi cuerpo se encuentra más relajado, más saludable y estoy pronta a una reconstrucción, nuevamente a que me hagan la reconstrucción con unos implantes.